Para los niños de la Escuela Especial Ernesto Guevara de la Serna, la gala por el 21 aniversario de creado el centro es motivo para estimular las buenas energías. Entre cantos, juegos de participación, promotores culturales del Consejo Popular y la Casa de la Cultura estimularon los sentidos, siempre con la valiosa labor de los intérpretes del lenguaje de señas. Esta escuela atiende alumnos sordos e hipoacúsicos de todos los municipios. La permanencia en el centro los prepara para una vida útil. Ejemplo de ello, 5 trabajadores en la niñez fueron alumnos. Los fundadores valoran el desarrollo alcanzado en el colectivo y su misión. A lo largo de estos 20 años, la escuela cuenta con 19 máster en ciencia de la educación. Pronto se van a graduar en maestría de la educación especial, 5 compañeros más. Es un grupo joven, que la juventud tiene todo el apoyo y toda la decisión y todo el porvenir. Podemos decir que también este centro es un centro de referencia nacional para el desarrollo científico de la educación especial. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.